Muy buenas a todos amigos, sean bienvenidos al canal y a otro capítulo más aquí en Singularity. Y en el capítulo anterior, bueno, si no han visto el capítulo anterior, básicamente modificamos la historia del mundo. Y ahora la Unión Soviética es la que domina el mundo. ¿Podemos regresar por acá? No. Por aquí fue donde se fue esta muchacha... ¿Kathleen? Se llamaba, creo que era. Y pues... Oh, excelente, un botiquín. Y pues nosotros aquí... Como que esperaban nuestra llegada de alguna forma. Creo que hemos viajado... Bueno, sí, modificamos el tiempo y a su vez como que hemos hecho algo en el pasado porque ya la organización... MIR-12, creo que se llamaba, nos dijo que... Que nosotros íbamos a ayudarles a... Aquí con el problema que tienen. Como si ya supieran que de nuestra llegada. Así que es posible que... Que hemos viajado más de una vez en el tiempo. Uy, ¿qué es o qué? Se teletransportan. Ay, solo tengo esta arma, ¿cierto? Que me atraparon en el capítulo pasado, entonces me dejaron ahora solo con la pistolita. Y pero estos son más peligrosos. Estos... de armas, o sea, los cojan de armas para mejorar las armas y para, bueno, equiparlo. Ah, cierto, cierto, cierto. Ok, una mejora de armas. Vamos a equiparnos. Vamos a equiparnos la Valquiria y la escopeta. Podemos mejorarla. Quiero a mejorarle un poco el daño, si es posible. Ah, no, no tengo suficiente. No, no puedo. ¿O sí? Ah, ok, no puedo. No podemos. Más bien como. O ya quedó mejorada. Ay, rayos, ya quedó mejorada. No puedes evitar deshabilitar. No, parece que no. Bueno, igual ya quería mejorar la escopeta. Aunque quería mejorarle aún más el daño. Pero. Ten cuidado. La radiación liberada por la singularidad ha mutado a quienes vivían aquí. Mantén los ojos abiertos por si aparecen. Ya aparecieron. Catherine se llama la chica de hace un rato. Acá. Los tenemos justo detrás. ¡Corre! ¡Corre! Pareciera que aquí en esta isla hubiera como el tiempo estuviera como roto, ¿no? Como muerto. ¿O no? Y bueno, sí, le di porque hay sangre. Pero desaparecen, ¿no mueren o qué? Ah, sí, les decía que parece que el tiempo está como roto porque vemos como visiones del pasado. ¿O serán del futuro? Solo quedamos tres. Tengo que salir de esta isla hoy.
ahora sí este murió. Ok, los audios nos dice que nos dicen que la singularidad explotó. Creo que fue el momento en el que como que esa onda se expandió y nos envió como al pasado. ¿Puede ser ese momento? Tal vez. Esto de viajes en el tiempo siempre es un poco complicado de comprender, ¿no? O hemos dejado atrás a los monstruos o se han cansado de nosotros. Por ahora estamos a salvo. Pavel se torció el tobillo. Tememos que esté roto. Pasaremos aquí la noche. Por suerte, nuestro pequeño refugio tiene un tablero de ajedrez y vodka. Uy. Muerto, sí, sí se les puede matar. Lo complicado es que se teletransportan. Aparecen de la nada ahí cerca. ¿Podemos bloquear las puertas? Son los mismos tipos de antes. ¿Es ok? Y vienen más. Véanlos. Creo que eran todos. ¿O no? No, no eran todos. Ya. Uy. Bien. Más tecnología E99. Esa tecnología E99 es como para hacer otro tipo de mejoras aparte de las armas, ¿cierto? La bóveda que buscas contiene un dispositivo llamado DMT. Fue inventado por el Dr. Barisov, uno de los científicos que trabajaban aquí en los 50. El DMT fue lo que nos preguntó el... ¿Cómo se llama el villano? Tiene un nombre... Es que para mí es complicado recordar los nombres... De este juego. De agacharme. Uy, lo decapito esta cosa. Dimitesh, creo que era Dimitesh o algo así era el nombre. Casi han entrado. Por favor, no quiero morir así. Lo siento. Ok, qué horrible destino. Dimitchev, espera. Dimitchev es el que nos preguntó dónde estaba el DMT. Y nosotros pues ni idea, pero aparentemente iremos por él. Y lo construyó el doctor Barisov. Eran los dos científicos que aparecían, el Dimitchev y el Barisov. Y Dimitchev fue el que rescatamos en el capítulo pasado de ese incendio. Él iba a morir. De hecho, escuchamos una grabación donde hablaban sobre que él había muerto. Y Barisov era el que iba a tomar él como el mando en la investigación. Uy, acá hay más de estos. Iba a tomar el mando de la investigación y murió en el incendio. Así que pusieron a Barisov a liderar, y como que a Moscú no le gustaba como mucho su tenerlo él al mando, entonces después según tal vez cerró el programa, no sé. Hay una entrada secreta en este edificio que lleva a la bóveda. Encuéntrala. Busca la entrada a la secreta a la bóveda. Ok, ok, lo haré. Entonces, tanques criogénicos. Los tanques criogénicos congelarán aquí en este cerca. Dañan los enemigos congelados para destruirlos antes de que se descongelen. Ok. Pero no están tan cerca, ¿o sí? Ahí sí. Ahora
El programa de... de 14 a 12 fue... cancelado por la Unión Soviética y... y bueno, hasta ahí llegó la historia, pero como... en esta ocasión cambiamos la historia al salvar a Dimitriev. Entonces él fue el que colocaron al mando del proyecto y vea cómo terminó ahora la historia. Ahora fue la Unión Soviética la que ganó y ellos están al mando. ¿No hay más? El aumento de la densidad del tejido muscular de los sujetos de prueba solo puede deberse a los isótopos de E99 que... Este ha sido clausurado. ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? Ha habido un fallo de seguridad. Venga conmigo. ¿Quién le ha dado autoridad para esto? Fui yo. Doctor Dimitriev, usted sabe que el doctor Barisov no aceptará. Me encargaré del doctor Barisov. Oigan. Es un traidor a la madre Rusia. Ustedes dos, reúnanlos y encuentren el dispositivo. ¿Sabe dónde está? Dígamelo. Dimitriev se pudrirá antes de que yo le diga nada. Si quiere seguir vivo, hará lo que se le ordene. Dimitriev está perdiendo el tiempo si cree que unos matones pueden ocultar la verdad. Bueno, al parecer Dimitriev y Barisov no se llevan muy bien, que digamos. Aunque en el capítulo pasado vimos en la información que nos dieron esa muchacha nos dijo, no, en el portátil el video decía que Barisov había muerto en una especie de incidente, ¿no? Pero... ay, míralo, este es. Este es el diario de trabajo del doctor Víctor Barisov. Mis sospechas de que el E99 puede alterar el tiempo parecen fundadas. En el último experimento, una semilla de maíz maduró en solo 3 días. Algo asombroso. El doctor Dimitriev me ha pedido que pruebe los efectos del E99 en humanos. Por supuesto, me niego. Pero aún así lo hicieron, porque entonces no tendríamos a estos monstruos. ¿Es esto como un portal? No hace nada. Qué raro. ¿Y ahora hacia dónde? Ok, por aquí no es. ¿Será que es por acá? ¡Ay, sí! ¿Y qué es esto qué? Ah, es un ascensor. Yo dije, esta cosa me va a transportar en el tiempo. Pero no. Es un simple ascensor. Esta cosa no me gusta. Uy, ya veo por qué. Me hace daño. Qué raro, o sea que también... bueno, estuvieron experimentando mucho con el compuesto de 99. No solo en animales, sino como que también en plantas, al parecer. Pero lo interesante fue lo que descubrió Barisov, ¿no? Y como que puede incluso... Tu señal está fuera del mapa, así que debes de haber encontrado la bóveda. Contiene el dispositivo por el que Dimitriev mató a su amigo, el DMT. Catherine. Lo logré. He creado un dispositivo de manipulación temporal, bastante más pequeño que mi prototipo original. Ahora tengo que esconderlo en un lugar donde el doctor Dimitriev no lo encuentre jamás. El doctor Barisov. O sea que Barisov creó una especie de máquina en el tiempo. Usando el compuesto E99. De ahí tal vez todas estas locuras temporales que estamos sufriendo aquí. Y estos cambios en el tiempo también.
¿Esto qué? Okay. Soy el Dr. Marison y este es el registro grabado 19 del proyecto de investigación de la Iniciativa Moscú relacionado con los posibles usos del dispositivo de manipulación temporal. El dispositivo, o DMT, como lo llamo... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, ¿creemos que es una máquina en el tiempo o qué? ¿Qué? ¿Cómo lo saco ahí? Ah, aquí. Está genial. Ahora tengo el poder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? DMT, has conseguido el dispositivo de manipulación temporal. Ah, DMT. Te permite trasladar objetos en el tiempo, volviéndolos viejos o nuevos, envejece o renueva objetos del mundo con Q. Ok, vale, nos explica ahí con los botones. ¿Y puedo envejecerlos? Ah, ok. Ok. Podemos regresarlos en el tiempo. Está genial. Ah, está dañado entonces. Ya no está dañado. Bueno, esto le da una profundidad interesante al gameplay. Impulso sustituye tu ataque cuerpo a cuerpo por una potente explosión de energía de 99. Ok. Ok, es como... Uy, ay, pero se gasta. Archivo de películas. Cartorga 12. Reporte de progreso. Y miembros del Politburó. Soy el Dr. Víctor Parison, jefe de investigaciones de Cartorga 12. La investigación del E99 está siendo muy fructífera. El hallazgo más reciente es que el elemento sirve para cambiar el estado temporal de otros objetos. Este es el experimento 143 del dispositivo de manipulación temporal, o DMT, como suele llamársele. Como ven, el DMT puede revertir los objetos a su estado original, o también envejecerlos. No hay que apuntar con el aparato a una criatura viva. El efecto es muy desagradable. Ya he empezado a trabajar en una versión más reducida del aparato. Por desgracia, el DMT solo funciona con objetos impregnados con E99. Estoy haciendo grandes progresos en la investigación y seguiré adelante. ¡Por la victoria comunista! Bueno. Encuentra a Parisov. Energía del DMT. La energía del DMT se recuperará poco a poco. Envejecer la mayoría de los objetos requiere una cantidad de energía mínima, pero hace falta más para envejecer a organismos como los soldados y... ¿A qué cosa? A ver, déjame ver. Y a las criaturas. Bueno,
sea, básicamente objetos, no consume tanto. Ah, se recarga solo, menos mal. Podemos... Ok, ahora a partir de aquí veo que nos dan como un... Ah, mira, unas mejoras de armas. Nos dan ahora como... Con este guante una nueva manera de... Rencor, de avanzar en el videojuego. El GPS, por nuestro bien. Espero que tengas el DMT. Ah, lo tengo. Debes usarlo para regresar a 1955 y evitar que Dimitrev mate a Barisov. Él es el único que sabe cómo podemos devolver la historia a su curso correcto. ¿Dimitrev mató a Barisov? Ok. Ahora tenemos que regresar en el tiempo y salvarlo. ¿Quién sabe qué más destrozos haremos? Es como un efecto mariposa. Ya saben, el efecto mariposa, el efecto en el que... Bien, aunque ¿qué hay acá? El efecto mariposa, hacemos un pequeño cambio en el tiempo y... Resulta que era enorme la... Ese cambio pequeño en, en esa variable afecta mucho. Se formaron cuando la singularidad explotó y puedes encontrarlas por toda la isla. Grietas en el tiempo. Ya sé cuál es buena. Esta. Ah, pero antes. Grietas temporales. Las grietas temporales, junto con el DMT, te permiten viajar al pasado. Son pequeñas aberturas con el en el continuo espacio-tiempo creadas con grandes cantidades de E99. Bien. Pero antes de viajar en el tiempo, vamos a ver qué hay por acá. Más de 99. Pero todavía no puedo hacer ninguna mejora con ellos. Esperemos a ver qué más nos dicen después. Uy. Crono detención. Usa tu DMT para detectar los cronopasos manipulables cercanos que te ayudarán en tu camino. ¿Cómo lo...? Ah, ok. ¿Cronopasos? Bueno, sigámoslos. ¡Cállese! ¡Y póngase junto al resto! ¡No! ¡No maten a los científicos! Pregunto qué pasa si... Uy, lo envejecimos hasta matarlo. Ok, esta arma está genial. O bueno, dispositivo más bien. Uy. No. Oh. Esta arma tiene mucha potencia. Gasté muchos botiquines. El del escudo me... No quiero leerlo ahorita. No puedo tampoco hacerle nada con... Ay, Dios. Okay.
Uy. Ese del escudo me complicó mucho las cosas. Gasté ya todos los botiquines. Ok, pero veo que estaban haciendo pruebas de... Sí. Pruebas con... En el E99 para lo del el DMT. El DMT y el YAMT, ya saben. No, no se lo permitiré. No recuerdo haberle pedido permiso. Piense en ello, primer ministro Harrison. Oh. ¿Mata a Dimitesh? ¿Dimitesh? ¿Cómo? Me ha salvado la vida. ¿Lleva usted el DMT y un uniforme americano? Algo debe de haber ido muy, muy mal. Sígame. Necesito mis notas. ¡Hombres de Dimitesh! ¿Mata a Dimitesh? ¿Y ahora qué? ¿Eso cómo va a alterar el tiempo? Vamos, doctor Borisov, ven conmigo si quieres vivir. Nunca mejor dicho. Pila de energía del DMT. Tu energía de 99 se regenera, pero puedes usar las pilas de energía de DMT para llenar rápidamente. Usarás automáticamente cuando no te quedes energía de interés. Ok. Hay dos guardias. ¿Pueden cargarse de ellos? Por favor, claro. Mientras no tengan escudo. Y solo quedaron huesos. Ni eso. Sabía que Dimitesh montaría en cólera si nos negábamos a trabajar con la singularidad. Pero no pensé que recurriría a esto. Déjeme coger mis notas. Hey, botiquín. Maldición. No se abre. El DMT manipula el proceso de envejecimiento de los objetos y los hace, a falta de otro término, más nuevos o viejos. El tiempo afecta hasta a las cajas fuertes. Se nos acaba el tiempo. Por favor, envejezca la caja con el DMT. ¿Hasta un lado? ¿Y esa arma qué? ¿Me la das? Coja esto. Es un prototipo de arma de E99. Puede ser muy inestable, pero debería inclinar la balanza de nuestro lado. Buscador. Ok, para dirigir el proyectil. Hombres de Dimitesh. ¡Oh! Podemos controlar la trayectoria de la bala. Más abajo. Ay, me estrellé contra... No, casi tiro la granada. Está genial la buscadora, pero no tiene tantas balas y... Я не могу поднять голову!
Creo que eran todos. Espérate, espérate. Yo voy primero. ¿Dónde? 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 Me recuerda esa habilidad como de, bueno, no controlar la bala, pero sí de ver como la perspectiva de la bala. También lo tenía el videojuego de Max Payne 1. Creo que el 2 también. O el 3 también, no me acuerdo. Creo que, bueno, Max Payne en general. Aunque no controlaba la bala en sí. Solo un poco más. Dame un momento, déjame coger algunos botiquines. Si bien tal vez no controlaba la trayectoria de la bala, se veía la perspectiva de la misma. Archivo de películas, pero eso lo dejaré ahí porque no quiero dejar solito a Borisov. ¿Dónde estás? Borisov. Borisov, ¿para quién estás? Objetivo cumplido. Aquí debemos separarnos. No se preocupe por mí. Estaré a salvo en esta torre. Y esté seguro de que volveremos a encontrarnos. Use el DMT para activar esa grieta. Lo devolverá a su propio tiempo. ¿El 2010? Vuelve el 2010. Buena suerte a los dos. ¿A los dos? Pero si solo somos uno. Debemos esta arma al 2010. Capitán Renko, casi no puedo creerlo. He esperado más de 50 años para verlo, pero... Hola. Usted han sido solo unos segundos, ¿no es así? ¿Recuerda la torre a la que le dije que iría? He vuelto a ella. Parecía el lugar más adecuado. Venga rápido, tenemos mucho de lo que hablar. Y mantenga los ojos abiertos. He enviado a una amiga común a buscarlo. Ahora te paso hasta la torre del Dr. Borisov. Pues bueno, amigos, hemos dado un viaje en el tiempo ya más de una ocasión. Y creo que hemos alterado de nuevo el tiempo porque ya matamos a Dimitriev, entonces... Ahora qué pasará. Bueno, amigo, vamos a dejarlo hasta aquí el capítulo por hoy. Muchas gracias por haberse quedado viendo ese video hasta el final. Si quieren apoyarlo, ya saben, pueden hacerlo dejando un like o un comentario. Si desean suscribirse, son bienvenidos. Somos un canal pequeñito, pero con mucha pasión por los videojuegos. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo para ver cómo resulta. Está interesante, me está gustando cómo están dando estos giros temporales. Entonces, bueno, nos vemos hasta la próxima y les deseo a todos un gran día.